Hola chicas y chicos, después de mucho tiempo voy a volver a hacer un video de tejido y hoy les quiero enseñar a hacer esta linda conejita, que por supuesto la puedes hacer en el color que tú desees. Y si quieres tejerla y quieres aprender conmigo, te invito a que sigas el video. Para el video de hoy día, para hacer esta linda conejita, necesitamos hilo del que tú quieras, del color que tú desees. Voy a utilizar un crochet de 3 milímetros, así que el hilo va a tener que ser más o menos para este tamaño de crochet. Voy a usar los ojitos de seguridad, el que tú tengas. Yo estoy utilizando estos de acá que me acaban de llegar, que están preciosos. Alfileres, napa, que es el relleno, una tijera y tus manos. Bien, vamos a iniciar con un anillo mágico. Damos una vueltita en nuestro dedo. Cuando ven la X, esto ya quiere decir que estamos listas para hacer el anillo mágico. Jalamos una lazada, sacamos. A partir de aquí vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ahora vamos a hacer la segunda vuelta. Colocamos un marcador o lo que fuera, si es que ustedes deseen, para no perderse, y en cada punto vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos en el mismo sitio, 2 puntos bajos. Voy mi primer aumento, segundo aumento. Bien, seguimos con el tercer aumento. Básicamente los aumentos son 2 puntos bajos en el mismo huequito para poder hacer que la pieza crezca. Toda la vuelta la vamos a hacer con aumentos. En total, al final de la vuelta deberíamos de tener 12 puntos bajos. Ok, para la tercera vuelta vamos a hacer un punto normal, solamente uno. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento, de manera que vamos a hacer un punto, un aumento, un punto, un aumento en toda la vuelta. Yo termino entonces de hacer un punto y un aumento por toda la vuelta y continuamos. Acá nos corresponde hacer 2 puntos normales y un aumento. Dos puntos normales y un aumento en toda la vuelta hasta terminar. Bien, ahora vamos a continuar haciendo 3 puntos, un aumento en toda la vuelta. 3 puntos, un aumento en toda la vuelta. Voy 2 puntos. Voy 3 puntos. Ponen el marcador. En este caso yo estoy usando solamente un hilo. Y nos toca, después de 3 puntos, el aumento. Y así por toda la vuelta. Bien, acá ya terminé la vuelta y vamos a continuar con la siguiente vuelta. 4 puntos normales bajos y un aumento. Voy 2... 3, 4, el aumento y así por toda la vuelta. 4 puntos, un aumento y no olviden marcar el inicio de su vuelta
para continuar. Bien, ahora continuamos con la siguiente vuelta, que aquí yo ya inicié. Y ahora nos corresponde hacer 5 puntos normales. 1, 2, 3, 4, 5 puntos normales y un aumento. Recuerden que el aumento es 2 puntos normales en un mismo huequito. Y así vamos a hacer durante toda la vuelta hasta llegar a nuestro inicio. Llegué al final de mi vuelta y ahora me va a tocar hacer toda la vuelta normal, un punto en cada punto. Y esto lo vamos a hacer por 6 filas. Ok, entonces empezamos a hacer un punto en cada punto por toda la vuelta y vamos a contar 6 filas de estas terminadas. Así que terminando las 6 filas de un punto en cada punto, regreso. Bien, aquí ya llegué al término de la sexta vuelta en puros puntos bajos y ahora nos corresponde colocar los ojitos de seguridad. Bien, entonces para esto vamos a sacar nuestros ojitos. Vamos a contar de esta manera. Este es, digamos, donde he terminado la última vuelta. Entonces voy a dejar esto atrás y voy a empezar a contar de este centro hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entre la fila 10 y 11 voy a poner mi primer ojito. Entre la vuelta 10 y 11. Ok, los ojos de seguridad, chicas, ya saben, tienen estos seguritos por dentro para que no salgan, y vamos a darle una separación de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Pero lo voy a poner aquí en el siguiente para que cuando esté colocado tenga exactamente esa separación de 5. Entonces acá, si yo me doy cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, exacto. ¿Eh? Entonces tengo que ponerlo ligeramente como al sexto, al séptimo puntito. Estos ojitos son del número 8. ¿Ok? Entonces, una vez colocados los ojitos, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer las disminuciones. Empezamos la vuelta siguiente a hacer 5 puntos normales. 2, 3, 4, 5 y una disminución. Para la disminución voy a coger solo las pestañitas de adelante. Cojo, sin soltar, meto al siguiente, hago lazada, saco por las dos pestañitas y hago mi punto. Bien, son una disminución cada 5 puntos. Y marcamos para no olvidar el inicio de vuelta. Voy a hacer esto durante toda la vuelta y regreso. La vuelta, y ahora continuamos con la siguiente vuelta, y es lo mismo, solo que en vez de hacer 5 puntos vamos a hacer 4, y cada 4 puntos vamos a hacer una disminución.
Bien, acá ya terminé de hacer esta vuelta y me corresponde ahora hacer la siguiente, que es cada 3 puntos una disminución. Entonces vamos 1, 2, 3 y la disminución. Cada 3 puntos una disminución. Cada 3 puntos una disminución y recuerden marcar siempre el inicio de vuelta. Acá ya terminé la vuelta y ahora nos corresponde hacer 2 puntos normales y una disminución. 2 puntos normales. Ya terminé esta vuelta. Son poquitos puntos, por eso terminamos rápido. Y ahora nos toca hacer 1 punto, una disminución. Un punto, una disminución por toda la vuelta. Terminando esta vuelta, vamos a poner la napa siliconada, que es el relleno. Si de repente para ti se te hace muy complicado poder llenarlo con esa abertura muy angostita, entonces puedes llenarlo antes, ya depende de tu comodidad, pero yo suelo llenarlo en este punto. Okay, entonces terminamos la vuelta de un punto, una disminución y llenamos la napa de la cabecita hasta la mitad, al menos. Vamos a continuar. Y ahora vamos a hacer un punto en cada punto de la siguiente vuelta. Un punto en cada punto. Yo relleno solo un poco la cabeza en este punto porque si no, una vez muy rellena, para mí es un poco difícil poder seguir tejiendo con la misma tensión. 2, 3. Y vamos a hacer un punto en cada punto de esta vuelta hasta terminar toda la. Ahora ya terminé la vuelta. Voy a continuar con la siguiente y ahora vamos a hacer un punto y un aumento. Por eso les decía que no es necesario que rellenen totalmente la cabecita porque vamos a tener chance de poderlo hacer después. Así que no hay problema. Un punto y un aumento por toda la vuelta, marcando el inicio de vuelta para que no se nos pierda. Un punto y un aumento por toda la vuelta, que equivale a 18. Acá ya terminé esta vuelta y ahora nos corresponde hacer un punto en cada punto de la vuelta. Ok, un punto en cada punto, o sea 18 puntos en total. Bien, ya terminé esta vuelta y ahora nos corresponde hacer 2 puntos normales. 1, 2 y un aumento. 2 puntos y un aumento por toda la vuelta hasta terminar la vuelta. Y regresamos. Muy bien, ahora terminé esta vuelta y ahora vamos a hacer un punto en cada punto y lo vamos a hacer por 8 filas. Ok, vamos a mantener este punto en cada punto durante 8 vueltas, 8 filas con un punto en cada punto. Entonces de aquí
Yo voy a empezar a tejer mis 8 filas y cuando ya tenga las 8 filas regreso. Bien, ahora ya terminé de hacer las 8 filas y ahora me corresponde, acá yo he colocado, aquí he colocado dos alfileres. La idea es que tú marques el centro porque vamos a empezar a hacer las patas de la conejita. Entonces acá yo he marcado del alfiler amarillo hacia la derecha son 12 puntos y del alfiler verde hacia la izquierda son 12 puntos. Entonces aquí fue el término de mi vuelta. Esto quiere decir que para llegar a mi alfiler amarillo voy a tener que hacer 3 puntos más. Los voy a tejer y regreso. Bien, aquí ya llegué al alfiler amarillo, lo voy a sacar y tengo que cerrar la patita. Entonces voy a girar el tejido y voy a enganchar en el siguiente punto que estaba en el otro lado del alfiler y voy a hacer igual un punto bajo, puntito bajo, y voy a dar toda la vuelta nuevamente. Antes de seguir quiero recordarte que es importante que coloques tu marca. Ahí ya la coloqué y entonces aquí sí vamos a dar vuelta, vamos a dar en total son 5 vueltas de puntos bajos para poder darle altura a la patita. Bien, aquí ya tejí mis 5 vueltitas de un punto en cada punto y ahora sí voy a aprovechar para terminar de rellenar el cuerpo, cortar dejando una colita. Y acá no hacemos punto deslizado, no hacemos nada, simplemente tejimos el último punto y jalamos, ¿ok? Esto lo vamos a cerrar en un ratito, vamos a hacer la otra patita. Para esto vamos a encajar el crochet. Vamos a hacer un punto deslizado. Hacer igual 5 vueltas. Bien, aquí terminé ya las 5 vueltitas y voy a cortar mi hilo dejando un pequeño trocito. Ahora vamos a rellenar, vamos a terminar de rellenar el cuerpo y las patitas para luego cerrar. Entonces voy a llenar bien, pero ahora voy a coger una aguja lanera. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es, tenemos acá varias pestañitas, entonces con mi aguja lanera, este es el último punto que tejí, a ver ya, este es el último punto que tejí, entonces me corresponde ir a este de acá, solamente voy a coger la pestaña de afuera, solo la de afuera, y sin soltar me voy a la siguiente. Tengo dos, también pueden hacerlo uno por uno, yo lo hago así, me parece más rápido. Jalo, no vas a jalar fuerte, ya, muy despacito. Ahora los otros dos, siguiente, uno, a ver, ahí se ve, y dos, y paso la aguja, igual, no jales, hazlo despacio, porque la intención ahorita no es cerrarlo todavía, ¿ok? Entonces vas a hacerlo muy despacito, ahí cogí dos más y jalo. En total son, si lo vas a hacer cada dos, son 6 veces, porque cada patita tiene 12 puntos. Ya, acá. Y estas dos últimas. Que lo puedes hacer también uno por uno, no hay problema. Bien, acá ya pasé todo el hilo por aquí.
Ahora, a mí me gusta ponerle un poquitín más para que no quede así vacío el muñoncito. Entonces voy a agregar un poquito más aquí antes de jalar. Ya, antes de jalar. Ahora sí, jalo, miren, jalo. Y de esta manera he cerrado. Ahora, acá voy a meter, a ver, la cámara, acá. Si ustedes ven, es como una estrellita, ¿no? Entonces yo voy a meter en una de las puntitas de la estrellita. Voy a meter la aguja y la voy a sacar por detrás, ¿ok? Esta es la parte de adelante, la tengo que sacar por detrás. Muchas veces es mejor que tú hagas todos tus remates siempre por la parte de atrás, porque a veces se puede abrir un poquito el punto, ¿no? Aunque eso se resuelve, pero de todas maneras es mejor que hagas esas cosas, no pues sobre la carita, ¿no? Del amigurumi, porque va a ser lo primero que se ve, ¿no? Y sigues metiendo por muchos lugares, no importa la dirección que le des, solamente es como para perder el hilo y que tu amigurumi esté bien seguro. Obviamente, exactamente lo mismo con esta patita. Muy bien, entonces va quedando así. Ahora vamos a hacerle los bracitos. Vamos a dejar a la amiga por acá y vamos a hacer los bracitos. Para los bracitos vamos a iniciar con un anillo mágico. Sí, con un anillo, así se le llama, hijo. Pero no, no, no. Entonces acá con el anillo mágico vamos a iniciar. Son solamente 5 puntos que vamos a utilizar. ¿Ok? 5 puntos. Jalo y ahora hacemos un aumento en cada punto, es decir que al final de la vuelta me deben de quedar 10 puntos, ok. Entonces son un aumento en cada punto durante toda la vuelta. Terminé toda la vuelta, tengo 10 puntos y ahora voy a continuar con un punto en cada vuelta por 4 filas. Y así voy a hacer un punto en cada punto. Aquí ya terminé las 4 filas y ahora me corresponde hacer un punto y una disminución. Un punto, una disminución, un punto, una disminución por toda la vuelta hasta terminar esta vueltita. De forma que vamos a tener 7 puntos en total. Aquí ya terminé esa vuelta y voy a continuar con 4 vueltas más de un punto en cada punto. 4 vueltitas con un punto normal, un punto bajo en cada punto. Entonces acá pongo mi marca. Y cuando termine esas 4 vueltas, regreso. Bien, ya hice las 4 vueltas. Ahora voy a jalar el hilo, voy a sacar la marca. Le voy a colocar un poquitito de relleno. Solamente un poquitito como para que le dé formita a la parte del, la parte redondeada de la patita. Entonces voy a colocar acá. Es solamente un poco. No les aconsejo que lo rellenen al tope porque no se va a ver bien. Solamente un poco como para que no quede desinfladita la manito. Ahí está bien. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. Voy a poner frente a frente mi tejido y voy a coger de dos en dos, atravesando así. Y hago un punto bajo. De esta manera voy a hacer 3 puntos bajos. Los otros dos frente a frente. Segundo y el tercero igual. Uy, los otros dos frente a frente. Y ya está. Ahora sí, corto. Hebrita. Y de esta voy a hacer una más para el otro ladito. Aquí ya tengo los dos bracitos, así que vamos a proceder a unirlos.
con la misma aguja lanera, insertamos el hilo y vamos a hacer esto. Por el lado donde se ven, a ver, por el lado donde se ven las pestañitas, vamos a colocar acá. Ok, y vamos a empezar por aquí. Pasamos un punto aquí, metemos por la primera pestañita, pasamos, siguiente punto, jalamos un poquito, metemos la segunda pestañita, luego volvemos a pasar al siguiente punto. Y pasamos por aquí. Y finalmente pasamos por la última pestaña. A ver, acá se ve. Ahí. Y vamos a pasar exactamente por donde metimos el último punto. La última puntada. Y ahora sí lo pierdo. Y lo pierdo. Y bueno, en realidad se pierde tantas veces puedan perderlo, ¿no? A mí me gusta perderlo más. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Solamente nos faltan las orejitas, que vamos a hacerlas como iniciamos la cabecita, que fue con 6 puntos bajos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Vamos. Y ahora vamos a hacer un aumento en cada punto, de manera que vamos a tener 12. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en cada uno un aumento son 12 puntos. Vuelta de aumentos. Y ahora voy a tejer un punto en cada punto. Un punto bajo en cada punto. Y esto lo vamos a hacer por vueltas. Ok, vamos a hacer 6 filas de un punto en cada punto. Bien, aquí ya terminé de tejer las 6 vueltas. Y ahora vamos a seguir con un punto y una disminución a lo largo de toda la vuelta. Un punto y una disminución, de manera que van a quedar 8 puntos. Terminé entonces la vuelta de un punto, una disminución por toda la vuelta. Y ahora vamos a continuar haciendo 3 filas de puntos normales. 3 filas. Y regreso. Voy a hacer las 3 vueltas y al igual que los bracitos vamos a colocar frente a frente y vamos a empezar a tejer. Son en total 3 puntos bajos colocando, perdón, 4 puntos bajos colocando las uniones. Ok, frente a frente y hacemos 4 puntos bajos en cada unión. 1, 2, 3 y 4. 4. Ahora, acá voy a doblar. Como tengo 4, me va a quedar frente a frente 2, 2. Y voy a volver a hacer lo mismo. 1. Y en el siguiente. ¡Ay! Un punto. Ok. Y acá voy a cortar. Y jalo. Listo.
Esto es sobre todo para que quede la formita de la oreja, así como acá, miren, como cerradita. Algo muy sutil, ¿ya? Así, ¿ven? Y vamos a hacer una más de estas para luego unirla. Ya tengo las dos orejitas y vamos a unirlas acá a la coneja. Vamos a unirlas en la parte central, aquí. Vamos a utilizar este y este punto. Vamos a hacer así. Cogemos este primero. Esto es más observación que explicación en realidad. Meto por acá. Jalamos fuerte. Y perdemos. Ahora vamos a bordar la nariz. Bordar la nariz, vamos a usar un hilo negrito. En este caso le puedes poner de repente un marrón, un gris, ya depende de ti. Y vamos a colocar primero un nudito. Yo lo hago así, le hago un nudito chiquitín. La conejita, y ahora vamos a hacer la faldita y la florcita. Bien, para la faldita vamos más o menos a calcular el lugar donde queremos colocarla. Hay dos formas de hacerlo, voy a enseñarles yo una de ellas nada más. Entonces vamos a partir desde atrás. Más o menos la faldita podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entre la 8 y la 9 hacemos la faldita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre la 8 y la 9. Yo para la faldita estoy utilizando un gancho de 2 milímetros. Tejí la conejita con 1 de 3. Y para la falda voy a enganchar con uno de dos, ¿ok? Entonces voy a coger el hilo y voy a enganchar. Esto lo voy a tejer de cabeza para que pueda quedar el vuelo así como una falda. Si no, me va a quedar así medio arriba. Bien, entonces hago primero un punto deslizado. Y ahora levanto tres cadenas. Uno, dos, tres.
Y ahora voy a hacer varetas. Voy a hacer varetas, punto. Voy a hacer una vareta por punto, por toda la vuelta, y cuando regrese al punto inicial, ya le di la vuelta a toda la cinturita de la conejita, y ahora lo que voy a hacer es un punto deslizado en el primer, en la primera vareta que levanté, que vendría a ser acá. ¿Ya? Un punto deslizado. Ya está. Ahora voy a cambiar de crochet, voy a seguir con mi crochet de 3 milímetros. Voy a levantar 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora la variación es que ahora voy a seguir haciendo varetas, pero ahora voy a hacer 3 varetas, depende, punto en el siguiente 2 varetas, en el siguiente 3 varetas, voy a intercalar 3 varetas, 2 varetas, 3 varetas, 2 varetas en cada punto, ¿ya? Entonces acá estoy haciendo 3 varetas, continúo al siguiente punto, ya le voy a hacer 2 varetas. Tú puedes hacerle 3 varetas en todo, no hay problema. Y voy a hacer esto hasta terminar la vuelta. Acá terminé ya la vuelta. Voy a cerrar con un punto deslizado. Y a ver. Listo. Y voy a cortar. ¿Aló? Listo. Ahora, este sobrecito que quedó cuando iniciamos, lo voy a esconder con una aguja. Ya, esto lo escondemos con una agujita. Lo metemos. Cogemos acá. Este es el punto del... A ver, acá se ve, ¿verdad? Punto deslizado, entonces yo voy a agarrar el de acá, voy a meterme por aquí y aquí en este huequecito voy a volver a meter mi aguja, jalo de manera... conmigo estos conejitos, puedes ayudarme dándole pulgar arriba, suscribiéndote, compartiendo este video y no olvides poner la campanita roja para que YouTube te pueda notificar cada vez que yo suba un proyecto nuevo. Que estén muy... Falta hacer la florcita. La florcita en este huequito chiquitín, pero lo voy a hacer sin cámaras porque no veo. Es con la cuentita ya en el hilo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un anillo mágico, que es lo que habíamos hecho para todas las piezas. Un anillo mágico. Y en este anillo mágico vamos a hacer 4 puntos bajos. Ok, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Vamos a jalar el nudito y vamos a cerrar. Vamos a cerrar acá con un punto deslizado. Ok, listo. Ahora vamos a subir con 2 cadenas. Y vamos a hacer 3 varetas. Vamos a meter el crochet por el huequito. 1. Perdón, no son 3 varetas, son 3 lazadas. 2. Y 3. Lazada. Y saco. Ahí está, hago mi punto deslizado, hago 2 cadenas, vuelvo a meter por el mismo huequito
y hago un punto deslizado. Y así vamos a hacerlo por 4 veces. Levanto 2 cadenas, hago mi lazada, meto en el hueco 1, 2, 3 lazadas, chicas. 3. Cargo el crochet, saco todo, hago un punto deslizado, hago 2 cadenas al aire, vuelvo en el huequito, hago lazada y un punto deslizado. Y de esta manera voy a continuar haciendo los 2 pétalos que me faltan. Bien, acá terminé de hacer los otros 2 que faltaban. Voy a hacer un punto deslizado y voy a cortar. Ahora saco el hilo, jalo. Me toca engancharlo ya en la cabecita de la conejita. Entonces vamos a... Pues bueno, voy a sacar por aquí. Ok, voy a coger una puntita del pétalo. A ver si se ve acá. Acá estoy fuera. Vuelvo a meter por el mismo agujerito. Ahora saco por acá, más o menos calculándole. Vuelvo a coger como que la puntita del otro pétalo. Vuelvo a meter por donde ingresé. Ahora vuelvo a sacar por aquí. Es cálculo ya, ¿no? Pero un poquito de cálculo. Vuelvo a coger una puntita del pétalo. Vuelvo a entrar por donde inserté la aguja. Ajá. Y acá el último pétalo que le voy a coger por acá. Puntita. Y nuevamente ingreso por donde saqué la puntada. Y saco la aguja, jalo y ya tenemos nuestra florcita enganchadita en la cabeza de nuestra coneja. Ahora, este sobrante, si ustedes corten así al ras simplemente, creo yo que es mejor así. Pero bueno, rematamos. Cortamos el excedente y listo. ¡Tarán! Gemelas. Gemelas.